¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos un día más a Mundo Natural, bienvenidos a su programa de salud y bienestar 30 minutos, media hora por delante, que nos encanta compartir con todos ustedes, porque eh, no solamente... Promovemos un estilo de vida saludable, sino yo creo que aprendemos todos un poquito más, no solamente con Adrián, con la doctora Emara Jesús Núñez, con el doctor Domingo Pérez León. A veces, saber cómo funcionan los mecanismos de nuestro cuerpo nos ayuda a entenderlos mejor y a actuar de mejor manera. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Gracias por la parte que te toca, ¿no? por hacernos entender muchos asuntos. Últimamente, en los últimos programas hemos hablado mucho del sistema hormonal, eh, hemos hablado de cómo están cambiando eh, muchas enfermedades, muchas patologías que se están adelantando, eh, que se están viviendo, por ejemplo, menopausias y andropausias mucho más severas. Tiene mucho que ver esto con nuestra alimentación, ¿verdad? Y nuestro tiene, estilo de con vida. El estilo de vida tiene mucho que ver. Y eh, no nos vamos tan a edades tan tan avanzadas. Sí. De andropausia, a menopausia. Eh, el síndrome, síndrome premenstrual, por sí, ejemplo. Sí. Eh, Reglas dolorosas, eh, complicaciones con el ciclo estral. Eh, el otro día eh, 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 hablando con mi sobrina de eh, eh, vivir en los Estados Unidos, pero sí. eh, me vino a visitar. Y, y me estaba hablando, no, tengo que tomar una pastilla. ¿Cómo que tomas una pastilla? ¿Qué edad tienes tú, sabes? Eh, 20 años. 20 años, para... 20 años. Y dice, no, tomo porque mis reglas duraban tres meses. ¿Perdona? No es normal. Le digo, no, Perdona". eso es, Estoy... es una pesadilla, además. Entonces, claro, ya le he dicho, básicamente tienes un problema eh, hormonal, ya es, es evidente. En este caso, posiblemente haya que trabajarlo eh, desde el punto de vista de regulación, pero. Tienes tú que ceder también y hacer algunas eh, eh, transiciones en tu estilo de vida, porque la dieta te está llevando uh -huh. posiblemente a una dominancia estrogénica y te estás comportando ahí con un desajuste que es muy serio, que no es capaz de, de, de regular uh, sí. el ciclo. Entonces es interesante, es importante en este sentido comprenderlo. Hay muchas sustancias, Lucía, que nosotros ingerimos. Mm. Que, y que están en el ambiente, que están en los cultivos, que están en las carnes, ya se habla de microplástico. Sí. Ya sabes que este es el último año que vamos a tener purpurina. Ya sí. a partir de este año se acabaron las purpurinas. Habrá otro brillo, pero no será microplástico brillante. <laughs> pero algo más habrá que hacer. Entonces, además de la Algo, purpurina. Al, algo no, hay que resolver para los carnavales la purpurina. Sí. Hay que buscar un sustituto mucho más limpio. Sí. Pero eh, ojo, se están hablando de los microplásticos porque cuando tú consumes esta sustancia... Es un disruptor. Tus organismos lo, lo reconoce como un estrógeno, porque espacialmente la estructura química de estas sustancias es tan pequeñitas, de estos plásticos tan pequeñitos, uh -huh. son parecidos a los estrógenos. Cuando tu organismo lo clasifica, es como un cuerpo de guardia. Sí. La, la persona que está en admisión dice, tú vas para esta consulta, tú para este, tú para este. Pues en estos casos los microplásticos se concentran o son reconocidos como estrógenos y el efecto que provoca en tu organismo es estrogénico por lo tanto potencia todo lo que es el efecto estrogénico ya cuando tú disparas los estrógenos pues ya entonces las otras hormonas que hace Baja. se apagan se bajan proporcionalmente y ya ahí tienes un problema y si perdura ese uh -huh. estilo de vida y si perdura esa, esa alimentación y el contacto con los microplásticos, con todo lo que son el bifenol, los pesticidas, todas esas sustancias químicas que están muchas veces, que son permitidas y están en la dieta, pues entonces tú estás predominando estrogénicamente. Entonces ya no solamente son los síntomas de la menopausa, andropausia, síndrome premenstrual, aquí tenemos que empezar a hablar también sí. de eh, muchos problemas metabólicos alteraciones en el estado anímico. Uh -huh. Aquí tenemos que empezar a hablar también de la nutrición de los tumores estrógeno dependiente. Sí. Cada claro. vez dicen bien, ¿por qué, más ¿Por los, qué padre, hay tanto cáncer ahora? Claro. es el querosene de los aviones. No, no, no te vayas tan para arriba. Nosotros no vamos por atrás de los aviones allá arriba. Hmm. Nosotros estamos aquí abajo. Es verdad que puede bajar en la lluvia, pero en el día a día Hay otras, muchas otras consumimos cosas, ¿no? más sustancias que tienen ese efecto estrogénico y que nuestro organismo tiene cada vez menos capacidad para eliminarlo. ¿Por qué? Porque los estrógenos se eliminan por el hígado y, se y, si, y para que el estrógeno el hígado elimine los estrógenos necesita, Lucía, que garanticemos en todas las ingestas vitaminas en concentraciones adecuadas. Vale aminoácidos acetilados azufrados en concentraciones adecuadas uh -huh. minerales necesitamos muchos minerales para esta transición de las de las hormonas para ser eliminada eh, necesitamos antioxidantes el hígado demanda mucho mucho antioxidantes, entonces todo esto si no lo garantizamos en la dieta no hay no hay, no hay entonces eh, cuando Óptima. tú te das un atracón tú te puedes tomar tú sola una pizza familiar sí te la puedes tomar sí, sí de a poquito, no hay problema. Poquito, sí. Tú vas a estar llena que dices, me reviento, no mm. puedo comer más, estoy más que satisfecha. Sí. Estás rica. Pero, ¿es, ¿es rico en nutrientes? No, en absoluto. No. no. Ahí predominan muy pocos nutrientes. Entonces, no garantizas esa variedad de nutrientes que necesitas para reducir, oxidar para eh, eh, hidratar para empezar a polarizar las hormonas que sean más solubles en agua para limpiar bien si esto no ocurre con la ayuda de los antioxidantes también entonces lo hacemos mal por eso es muy interesante yo siempre propongo las personas que tienen eso desajuste hormonal empiecen por el hígado Depur Plus, muy buen aliado, tomar una cápsula tres veces al día o medio dosificador, 18 y medio vaso de agua. Y no es que vayas a limpiar el hígado en no, ese no, periodo, no, no. no, es que le vas a dar los recursos para hacerlo mejor, mm -hmm. para hacerlo bien, porque tu hígado trabaja las 24 horas al día, los 365 días al año y... Depende de la cantidad de nutrientes que tenga, así va a limpiar tu organismo. Entonces, lo que cuando nosotros hacemos un ciclo con Depul plus estamos garantizando de que la limpieza va a ser mucho mejor. Me gusta combinarlo mucho con el clorén, porque el clorén también nos da recursos hmm. para la quelación, nos da recursos para la hidratación, reducción, para polarizar las sustancias apolares que uh -huh. el hígado necesita trabajar mucho en su transformación bioquímica para la expulsión. Entonces, esos dos... Porque son es muy importante. Interesante. La suplementación siempre nos lo dices y aunque lo recordamos y si llevamos mucho tiempo diciéndolo de vez en cuando hay que recordarlo. Un suplemento que trabaje con el hígado tiene que tener activo la fase 1 y la fase 2. Sí, esas son las dos fases de la depuración hepática, y una fase intermedia de los ¿Y, antioxidantes entran no bien. Y porque si uno se queda con los tóxicos, al final Ahí estamos es donde haciendo fallan flaco muchos trabajo. suplementos que se recomiendan para el hígado uh -huh. apoyan la fase 1, pero fallan en la fase 2. Uh -huh. La fase 2 es conjugación y quelación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no se pueda disolver en agua, sí. entonces eso, esas hormonas que no se han metabolizado bien, entonces las tienes que envolver. Eso es quelar. O conjugar es la hormona que no se ha podido metabolizar bien. La conjugas a un aminoácido que tiene esa capacidad de unirse a la grasa, pero tiene una cabeza tractora que se puede unir al agua, entonces es arrastrada. ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. Y no es cualquier aminoácido, no. son los que están metilados, azufrados. Y por eso es muy interesante eh, estructurar muy bien un producto que apoya el trabajo hepático como es el por Plus. Uh -huh. eh, y por eso siempre lo proponemos. Muy interesante el clorem porque nos da muchos recursos en la, desde el punto de vista nutricional. Contiene todas las vitaminas hidrosolubles, las liposolubles, contiene la clorofila. Eh, todo esto nos viene muy bien para una lim buena limpieza del hígado, una buena limpieza intestinal también. Las bacterias tienen mucho que decir en la regulación de los estrógenos. Tú fabricas estrógenos también internamente cuando tu flora intestinal... Eh, está desequilibrada. ¿Ah, sí? Si predominan la familia de los lactobacillus o están en concentraciones mm -hmm. adecuadas, fabricas menos estrógeno, porque la familia de los lactobacillus bloquea una enzima que es la aromatasa, que lo que hace es aromatizar la testosterona y la convierte en estrógeno. Entonces, por eso muchas personas que toman, eh, por ejemplo, te dicen, eh, eh, he salido de un tumor y me han puesto unas pastillas que tengo sí, que tomar, sí. son los bloqueadores de la aromatasa, bloquean sí. esta enzima para que tú no incrementes internamente la fábrica de estrógeno para nutrir yeah. posibles focos que puedan haber Otros en el organismo. De Exactamente, entonces. Los inhibidores de la aromatasa también se convierten en muy buen aliado en la, el control de los estrógenos. Entonces, el Oricontrol, uh -huh. que es el suplemento que nosotros proponemos de la pepita de la calabaza desarrollado por los la suizos, la incontinencia urinaria pues, normalmente. El efecto que tiene para evitar las pérdidas de orina, en, eh, tanto en el hombre como en la mujer es precisamente porque bloquea la aromatasa y hace que tú tengas un poco más de testosterona yeah, yeah, y yeah, esa yeah. testosterona mantiene el tono de la musculatura pélvica. Mm -hmm. Entonces, por eso funciona muy bien en esos casos. Entonces, fíjate cómo desde el punto de vista de la suplementación también comenzamos a apoyar el organismo, pero en el supermercado hay inhibidores de la aromatasa a y ver. reguladores del estrógeno. Venga, qué puntos dime Toda la familia de las crucíferas. Ah, amigo, bueno. El brócoli, la coliflor, el repollo, las coles de Bruselas, los palinis, estos que son como italianos, que son uh -huh. como eh, pequeños brócolis alargados, todas esas crucíferas te ayudan a regular los estrógenos. Hay que incluirlas más en la cesta de la compra. Yo tomo, a mí me gusta tanto, yo igual puedo tomar. A mí la única que no me gusta es la coliflor. ¿Cómo que no te gusta la coliflor? Pues... Ya un día sabía te que cuando me estabas mirando ya me ibas a echar la bronca. No, es, no me gusta la coliflor. A mí me encanta la coliflor. El brócoli sí me gusta. A ¿eh? mí... El otro tipo de crucifras sí me gustan, pero no puedo hacer... Pues a mí la que más ella. me gusta... La... Bueno, puedes hacerte, un... te voy a hacer un día una crema de coliflor. Venga, con venga. trufa negra y un huevo poché. Vale, así sí. Así ah. como mi hijo, si me lo das en puré, sí. Pues aprende a familiarizarte un poco con el sabor. Clara, yo ya ja verás lo que tomar, pero a mí me encanta la coliflor. Uh -huh. Me encanta, me encanta. Bueno, pues no solamente la suplementación, aprender a comer a veces, porque nos hemos olvidado de, de ese eh, aprendizaje que nuestros abuelos sí que tenían. Eh. Y además eh, la alimentación de temporada, si nos viene bien en esta época del año es porque a lo mejor nuestro hígado lo necesita más, ¿no? ¿Cuándo son las alcachofas? ¿no? ¿Cuándo son las, las, eh, los brócolis? Bueno, pues eso es importante también. Y fíjense que tiene mucho que ver la planta. Aunque antes de ello déjeme que les diga que por supuesto hoy estaremos también en la consulta del doctor en el Instituto Biológico de la Salud con el doctor Domingo Pérez León, que nos quiere hablar de los huesos, de los músculos y de los tendones, su funcionamiento, eh, su sinergia y la nutrición que necesitan para estar con buena salud. Seguiremos hablando con Adrián, también nos iremos a hablar de cosmética con Beatriz de la Torre, pero claro, eh, nos vamos con una cesta al campo para venir con nutrientes, para venir con, con algunos principios activos que son fabulosos. Y hoy te traía la col. ¿No? no lo he hecho, aposta ni tú lo no sabías nada, que no sabías nada, no sabías absolutamente. Su principal componente es la vitamina U obromuro de metionin metilsulfonio. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Sí. Venga, la vitamina U es un poderoso antiulceroso que protege la mucosa estomacal, por lo que el jugo está muy recomendado para las gastritis, enfermedades del hígado, aquilia y pancreatitis. Es capaz de eliminar o disminuir la población del Helicobacter pylori, que es uno de los causantes de de estómago más frecuentes o que se, eh, bueno, se dan en las consultas médicas. Pues sí, eh, tiene principios activos que, que, que tienen una capacidad de controlar los estrógenos, mejor el sistema digestivo, uh -huh. también para la, las bacterias estomacales como es el helicobacter pylori. Eh, a mí me gusta mucho, me, me gusta siempre, lo propongo. A mí el tema de la, de la dominancia estrogénica, los problemas de los microplásticos, todo esto, eh, interesa, eh, eh, la situación estrogénica que, que, que estamos viviendo, que está detrás de las principales patologías y muchas irreversible uh -huh. de las que nos sí. encontramos hoy en día, pues este tipo de alimento es ideal. El hombre, la próstata, la inflamación prostática. Es interesantísimo, es muy importante. Pero ese mismo estilo de vida también nos ha hecho no saber o desaprender a cocinar este tipo de alimentos, que es verdad que necesitamos. Es muy sencillo, no es nada complicado, ¿eh? Uh -huh. yo hago... no, pero ¿qué hemos desaprendido? Ya no sabemos cómo cocinarlo, ¿no? Sí, eh, sí hay aunque que. Aunque es muy sencillo, aunque posiblemente sea un hervido o un vapor o y con Esto, un buen aliño es, y es se que, acabó, ¿no? Es que a mí me gusta, y lo utilizo mucho, yo en casa utilizo, yo creo que uno o dos veces a la semana. ¿En serio? Pues ¿Tanto? Tengo... ¿eh? Sí, 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 sí. Yo lo utilizo mucho. Lo utilizo mucho. ayer mismo lo hice eh, con la, la, la coliflor, con garbanzo, zanahoria, patata, una ajada y, ya está. y la carne que me sobró del cocido. ¡Qué okay, bien! ¿Eso fue la comida? Yo es, es, mi, es una de mis asignaturas pendientes. Y la, la tomo, sí, la puedo tomar rehogada, la, la, con aceite y limón. Sí, sí no tengo problema. La, la, las crucíferas, yo creo que en casa tomamos cuatro o cinco días a la semana. Uh -huh, Fíjate si somos. Si, si somos ahí estrictos con, con, con el tema de los estrógenos. No, no, no. Y, y, y en el fondo es una de las maneras más eficientes de hacerlo, ¿no? Cambiando esos hábitos de alimentación. Tú te puedes suplementar, pero si sigues cayendo en la misma dinámica alimenticia, pues al final lo que entra por las gallinas que entran por las que salen. Así que pongamos una col en nuestras vidas. Bueno, lo intentaré. ¿vale? Te, te ¿Y lo en promet. cruda no te gusta el estilo americano? ¡Guau! Mm. Mm. Me encanta la ensalada sí. esa americana de no repollo. Es buenísima. No puedo con ella. ¿No? no puedo. Igual que me tomo el brócoli con un chorro de aceite y ya. Y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo puedes comer eso así tal cual? Ah, no, a mí también me gusta. La coliflor es como las aceitunas, que no puedo con ellas. Pues no puedo, no puedo. Bueno, el el bien, gusto. Poco a, poco, 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 a poco. poco. Bueno, todavía soy joven. <laughs> no, no, lo seguiré intentando. Bueno, cualquier duda que tengan ustedes, ya saben que está todo el equipo de Mundo Natural a su disposición para ayudarles de forma personalizada, que disponen de ese teléfono de información y pedidos, también de asesoramiento, 91446000, que están a su disposición también en las distintas parafarmacias. Tienen dos en Madrid, una más en Alicante y otra en Valencia. Que están presentes en las parafarmacias del corte inglés y que tienen todos los productos, no solamente de suplementación, de alimentación y de cosmética, en la web www.parafarmaciamundonatural.es Si te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Buena alimentación y movimiento. Movimiento que generan nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tendones y articulaciones. Quizás si conocemos mejor cómo funcionan, cómo alimentarlas, podremos optimizar su uso. Y es muy importante para tener una buena salud. De eso trata el consejo que hoy nos quiere dejar nuestro doctor Domingo Pereleón. Hola amigos, en el día de hoy les quiero hablar de los músculos. Les quiero hablar de los tendones. Les quiero hablar también de las articulaciones músculos, tendones y articulaciones componen lo que llamamos el sistema osteoarticular. Gracias a este sistema osteoarticular usted se puede mover y puede deambular de un sitio a otro. Y son muchas personas en la actualidad que sufren y padecen de trastornos osteoarticulares, como por ejemplo, dolor en la zona cervical, dolor en la zona dorsal con sensación de escozor, de quemazón en este área, con esos lumbagos, esas lumbociáticas... esos problemas eh, de dolores y de inflamaciones en la zona lumbar, esos problemas también asociados a las caderas, que a veces provoca un, un deambular inestable, eh, dolores que pueden afectar también a las rodillas, a los talones, o también a ese codo del tenista, ese codo del golfista, ese codo también del planchador o de la planchadora, que en esos movimientos de vaivén, pues generan epicondilitis y esa epicondilitis genera dolor y malestar en el trabajo diario que están realizando. Pues bien, eh, sabemos que a partir ya de los 30 años aproximadamente, empieza a envejecer de una forma ya más específica los músculos, los tendones y articulaciones. Lo que sucede es que uno solamente va al médico cuando le duele. Pero si queremos realizar una verdadera medicina preventiva, una verdadera medicina integrativa, holística, global, deberíamos ya de aportar nutrientes para que los músculos, tendones, articulaciones, en definitiva, el sistema osteoarticular se desgaste más lentamente y así, de esta forma, podamos eh, optimizar todo el funcionamiento global de esos músculos, tendones y articulaciones. Pero si ya tiene problemas de dolor, pues recordamos que podemos aportar para los problemas de artrosis, desgastes, osteoarticulares, preparados que nos aportan el sulfato de conditina, de glucosamina, preparados también que nos aportan la membrana de huevo. Esto es muy importante. Ya hay preparados que tienen en su composición química membrana de huevo. que bloquea una citoquina, que es la citoquina o interloquina 6 que está muy implicada en los procesos de inflamación y en todo proceso inflamatorio, ahí vamos a, a tener problemas de dolor. Pues bien, preparados que aportan sulfato de conditina, glucosamina y la membrana de huevo estarían muy indicados. Con preparados que aportan el MSM, que es el metil sulfunil metano, que es azufre orgánico, y preparados que aportan también la bosbelia, bosbelia serrata. Es una planta fantástica, es una planta que actúa como un corticoide sin los efectos secundarios que puede tener un corticoide. Entonces tiene una acción antiinflamatoria muy potente. Pero como sabemos que los problemas osteoarticulares vamos a tener problemas de inflamación, recordamos que la cúrcuma, la cúrcuma en su forma liposomada, de fácil absorción, de fácil asimilación, con una alta biodisponibilidad en forma liposomada, llega a las estructuras que están inflamadas para reducir el fenómeno inflamatorio y en definitiva, pues, reducen también el dolor. también sabemos que los músculos son las poleas que mueven a los huesos. y cuando un músculo está tenso, está contraído, tira del tendón correspondiente, porque cada músculo termina en un tendón y ese tendón termina en un punto específico y concreto de la articulación. Pues bien, si el músculo está tenso, está contraído, tira el tendón, genera una tendinitis y el tendón produce un aumento de presión en la articulación correspondiente y esto con el tiempo, esta hiperpresión nos lleva a un problema de artrosis. Entonces sabemos que el mineral de la relajación muscular es el magnesio. Y aquí, un apoyo nutricional con magnesio en forma liposomada o un magnesio en forma de bisglicinato estaría también muy indicado en ese proceso de regularización de esos músculos, de ese tendón y de esa articulación. También recuerden que para que nuestro sistema osteoarticular esté bien, hay que realizar también un poquito de ejercicio, porque el ejercicio tonifica los músculos. Y hay una ley en medicina que dice que todo lo que no se utiliza se atrofia. Pero si son personas que, que son muy sedentarias, que no utilizan los músculos, pues estos músculos con el tiempo eh, se pueden atrofiar. Y este atrofamiento muscular va a generar también problemas relacionados con, con todo ese contexto osteoarticular. Recuerden también que los nervios, en situación de nervios y estrés mantenido el tiempo, libera mucho cortisol y el exceso de cortisol daña, altera, destruye las miofibrillas musculares. Y esto nos lleva a un problema de dolor muscular por un aumento de cortisol que a su vez está producido por un aumento del estrés o de los nervios. Recuerden, la L-teanina, la eletrionina, el GABA, el L-tritófano. son preparados también para minimizar el impacto nocivo que tiene el cortisol sobre las miofibrillas musculares que van a generar también problemas de dolor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Y tiempo para cuidar la piel, un órgano extenso y un órgano que solemos mimar bastante. Bueno, pues si les gusta mimar la piel, lo mejor es que lo hagan con los consejos de Beatriz de la Torre. Nos ha llamado Antonio de Madrid, que estamos encantados de que nos llaméis chicos para Cosmética, a me encanta, para preguntarnos qué trataba el contorno de ojos de Mediterráneos. Pues bien, es un contorno de ojos súper completo porque trata las tres preocupaciones principales del contorno de ojos: trata las ojeras. Las bolsas y las arrugas, Antonio, trata todo. Te voy a comentar un poquito la tecnología que, que tenemos, sobre todo que está formulado con productos naturales, que es lo más importante. Pues mira, por un lado tendríamos el extracto de Ruscus aculeatus, que lo que hace la, es tratar lo que es la, la, la ojera. La ojera se forma por la extravasación de los glóbulos rojos en la zona periorbital, eh, porque es una piel muy finita y al extravasarse pues, se ve de color morado. Entonces el ruscus lo que hace es mejorar la microcirculación de la piel. También tendríamos la centella asiática que lo que hace es regenerar la piel y mejorar la microcirculación. Por otro lado también tenemos una tecnología que es la tecnología Unisot basada en el ácido gálico que lo que hace también es activar el gen de la hemoxigenasa que act activa también pues, la, la circulación sanguínea, con lo cual es muy completo. Luego también para tratar la bolsa tenemos la centaurea cianus que tiene un efecto antiinflamatorio anti sobre la bolsa. Y tendríamos también pues la tecnología Unisot con ácido gálico, pero esta vez actúa el gen prolinfático. Al activar el gen pues también se disminuye lo que se le edema y la bolsa. Y luego, por último, para tratar las arrugas, siempre la formulación de Mediterraneus es la base. Nos encanta pues el ácido hialurónico de tercera generación, que lo que hace es rellenar eh, las arrugas del contorno de ojos y redensificar la piel y hidrata muchísimo, con lo cual es súper pues, completo. Tenemos también un aplicador con una bolita metálica que al pasarlo por el contorno de ojos, pues también descongestiona y desinflama la bolsa. Eh, te lo recomiendo 100%. Mediterraneus presenta su contorno de ojos Posidonia. Su innovadora tecnología, con efecto descongestionante, dispara un 282% la producción de ácido hialurónico y, y actúa directamente contra arrugas, bolsas y ojeras. Contorno de ojos Posidonia, la frescura y naturalidad de siempre en tu mirada. Muchísimas gracias, Beatriz de la Torre, por cuidarnos tanto. Y Adrián, antes de despedirnos, son muchas las novedades que hemos ido contando en los programas, porque son muchas las novedades que estáis ofreciendo al público en Mundo Natural. Cuéntame alguna de ellas. Pues mira, eh, te voy a proponer una que es eh, interesantísima, la uh -huh. necesitamos todos. Vale. Y es el bitanano silicio. Uh -huh. ...vitalano silicio lo que aporta es un silicio liposomado. silicio es el segundo mineral en concentración de nuestro organismo y vas a entender rápidamente para qué necesitamos Venga. el silicio. sabe que es básico y fundamental en la planta del bambú, uh -huh. que es una planta que es capaz de doblarse pero nunca se parte. Flexibilidad. qué aporta flexibilidad <laughs> y resistencia al pelo, a la piel, a las uñas, uh -huh. a los huesos. importante. a las articulaciones. Todos los tejidos de nuestro organismo necesitan el silicio si quieres que sean fuertes uh -huh. como el bambú ¿Sí? y flexibles. Por lo tanto, una cápsula al día y estamos aportando reparación con resistencia y fortaleza uh -huh. a todo nuestro organismo. Pues si nos despedimos, fuertes y flexibles, que no está nada mal. ¿eh? Muchísimas Muchas gracias, gracias. A Adrián claro. González, director de Comunicación de Modo Natural, y también a todos ustedes por seguirnos. Les esperamos en una próxima edición de este programa, así que hasta pronto.